Okay, empezamos entonces. Start. Open the book in the page number 54. 54. 54, let's go down. Vamos para allá. Aquí tenemos, ¿sí? Es Happy in the Rain. Okay? Happy in the Rain. Let's see. Vamos a mirarlo primero y luego conversamos al respecto. Siga la lectura, por favor. Lizzie and Henry meet on the street. Hi, Henry. It's cold today. I agree, Lizzie. Luckily, there is no rain. I don't like the rain. Really? I love rainy days. I like to carry a nice umbrella. You can see rainbows sometimes, too. I still hate the rain. I prefer dry weather. I'm from California. Oh, is it warmer in California than it is here? The winter is warmer. In summer, it's about the same temperature. That's nice. It's still warm enough for me here in winter. What's the warmest place on Earth? There's a place in Ethiopia. It's 35 degrees all year round. Wow, that's too hot for me. I don't want to live there. Ok, nosotros ya habíamos escuchado, ya habíamos visto el video y de ahí habíamos sacado ciertas palabras. For example, I agree. What is the meaning of I agree? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, correct. Luckily. Por suerte. Por suerte. Rainy. Lluvioso. 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 Rainbow. Arcoíris. Arcoíris. Ok. Arcoíris. Prefer. Prefiero. Prefer, preferir, ¿no? Prefiero, preferir. Dry. Bebé. No, dry. Seco. Seco, correct. Same. Same. Casi. Casi. Mismo. Mismo, eso, lo mismo, el mismo. Earth. Caliente. No, earth. Tierra. Tierra. All year around. All year round. Todo el año. Durante todo el año. Durante todo el año. Ok. Esta parte fue la que hicieron ustedes en grupo. Working partner. Use the words to make your own conversation. Todos ustedes debieron, pues, haber terminado utilizando las frases que teníamos aquí. Cada uno va a tener, obviamente, diferente. A ver, ¿quién me quiere contar cómo les fue? ¿Alguien voluntario? Nadie, escojo yo. A ver, Maite, Maite, please. Ya. Yeah. En la primera nos quedó, ¿do you like snowy days? ¿Do you love snowy days? Ya, yeah. Luego respondimos, yes, I like snowy days. Ok. Luego pusimos, ¿do you prefer summer or winter? Y respondimos, I like summer. Uh-huh. Luego pusimos, is the weather in your city like? Y it's wet in my city. It is wet in my city. Ok, perfect. Muy bien trabajado, Maite. ¿Cuál fue su compañero de trabajo? Fui yo, profe Eliel Ludeña. Ludeña, Ludeña, Ludeña. Ok. You have a point, ok. Tienen los dos un punto. Good job. ¿Alguien más que desee indicarme su trabajo? Somebody else? Profe, si estamos, digamos, mal, nos bajaría puntos. No, estoy dando punto extra de participación. Emilia, ¿quiere participar? Yo, profe. Sí, pero es que yo lo tengo, lo estoy buscando ahorita. ¿Quién está listo? Who is ready? Me, teacher. ¿Quién es me? Acuérdese que yo no les miro. Estoy con la compartiendo. Tiene que prender la manito virtual para verles. A ver, niña Novoa, go. Primero pusimos, do you like rainy days? Y respondimos, yes, yes, I like the rainy days. Después pusimos, do you prefer winter or fall? Y respondimos, I like winter. Y después preguntaba, what is the weather in your city like? Y pusimos, it's cold in my city. Correct. Very good. ¿Quién trabajó con usted? Alan León.
Alan León. Alan León, León, León. Okay, correct. Thank you. Somebody else? Uno más. Ah, ya, ahora sí tengo manitos levantadas. Y está Gabriela Domínguez. Pero Gaby, por favor, vaya leyéndolo con el compañero, ¿de acuerdo? ¿Quién es su compañero, Gabriela? Lady Villarreal. Ya, entonces Lady va leyendo. Gabriela es A y Lady es B. Go. Do you like windy days? Yes, I like day. Do you prefer spring or fall? I like fall. What is the weather in your city like? It's warm in my city. Okay, very good. Good job. Thank you. Bien trabajado. Y por último, si hay alguien más, Gabriela ya estuvo. Bajamos la manito. Somebody else? Nobody else. Okay. Thank you, students. Cualquier momento les pregunto a cualquiera de ustedes. De acuerdo, pero ese era el trabajo que se debía hacer. Let's go to the other page. Aquí tenemos the keywords. Tenemos las palabras que estaban subrayadas en la página anterior. So, listen and repeat, please. Escuche y repita. Si usted hace ejercicio, le ayuda a pronunciar mejor. So, listen and repeat. Unit 5. Keywords. Number 1. Agree. Agree. I don't agree with you. You're wrong. Number 2. Luckily. Luckily, our house is safe from the typhoon. Number 3. Rainy. On rainy days, I stay at home. Number 4. Rainbow. There are 7 colors in a rainbow. Number 5. Prefer. I prefer London to New York. London is more fun. Number 6. Dry. It's very dry in Las Vegas. It seldom rains. Number 7. Same. My bag is the same color as Penny's. Number 8. Earth. Russia is the biggest country on Earth. Number 9. All year round. The restaurant is open all year round. Okay, good students. Aquí tenemos entonces el vocabulary. Agree, rainy, prefer, same, all year round. Luckily, rainbow, dry, and earth. Estas palabritas se van a vocabulary. So let's go to the notebook, please. Saque el cuaderno, por favor. Sacamos el cuaderno. Voy a abrir pizarra. Okay. So write the date. What day is today? What day is today, students? Monday. Okay. Monday. Monday. 21st. No es 21, es 21st. December. Es el último día que nos vemos de este año. 20 and 20. Mañana ya no nos vemos. Monday, 21st, December 20 and 20. Ponemos vocabulary. El número que corresponde. Vocabulary. Profe, no Dígame. Sé qué le pasó a mi laptop, pero se me trabó y no puedo ver nada para ver si me podía salir para ingresar. Ya vamos a terminar la clase, mija. Más bien escúchame la orden, ¿ya? Y lo haces desde en casa. Ok. Listo, chicos. Entonces, como tarea, queda hacer el vocabulario que acabamos de mirar ahorita, que son 9 palabras. ¿Cómo las va a trabajar? Pone number one. La primera palabra que tenemos es agree. Perdón, agree. ¿Sí? Agree means estar de acuerdo. Eso es agree, estar de acuerdo. Después de poner agree, estar de acuerdo, copia la oración que tiene ahí
No vamos a hacer una nueva, vamos a copiar la que tenemos aquí. En este caso, I don't agree with you. I don't agree with you. Punto. You're wrong. You're wrong. Después de copiar la oración en English, la traduce en español. ¿Qué significa I don't agree with you? No estoy de acuerdo contigo. Punto. Estás equivocado. O equivocada, ¿no? Y tenemos la primera palabra de la oración. Y así vamos a trabajar las 9 palabras de las keywords. ¿Tiene alguna duda o pregunta? O sea, se le pone la palabra, le ponemos en español, la de abajo le ponemos la frase y le traducimos. Exactamente así, Elian. ¿Quedó entendido entonces? Bueno, chicos, esto les queda de tarea para que terminen el día de hoy. Hasta ahí va a quedar el cuaderno. Y con ustedes nos estamos viendo el próximo año. Espero que tenga, vamos a pausar hasta ahí.